Comenzamos contándoles que hace un año un grupo de importadores y el productor local de neumáticos tomaron la firme decisión de crear Seginus, una de las iniciativas más importantes en materia de gestión de neumáticos fuera de uso. Durante este primer año alcanzó logros importantes que generan crecimiento y desarrollo para el país, que buscan crear impactos positivos en la sociedad dentro de tres aspectos claves: ambientales, sociales y económicos, todos unidos por un planeta mejor. Seginus es el primer sistema colectivo sin fines de lucro que articula la cadena de reciclaje de neumáticos usados, comprometidos para que el ciclo de las llantas no termine, transformándolas en energía, pisos, material para artesanos, entre otros productos. Hemos logrado reciclar más de 1.200.000 neumáticos a nivel nacional, generando beneficios para todos los 17 millones de ecuatorianos. El Sistema Ecuatoriano de Gestión Integral de Neumáticos Fuera de Uso participó por primera vez en los Premios Latinoamérica Verde con un parque temático que presentó tres aristas: educación, arte y distracción. Nace realmente en la idea de que el neumático es un residuo especial. Esta particularidad del residuo especial nos obliga prácticamente a que lo tratemos inmediatamente, porque demora en degradarse más de 1.000 años. En condiciones inadecuadas, en condiciones normales. Entonces hay que tratarlo para que esa degradación se haga lo más pronto posible y evitar acumulación excesiva. El Ecuador importa 6 millones de neumáticos al año, lo equivalente a un gran estadio de fútbol todos los años, que si no se trata adecuadamente puede generar impactos negativos para el ambiente. Para montar el parque, la empresa realizó un concurso enfocado a artistas universitarios, escogiendo a 3 obras de Quito y 2 de Guayaquil. Es interesante este tipo de propuestas porque al tener ya una materia prima como artista se hace un poco más sencillo la elaboración. Es decir, por ejemplo, si lo hicieses en madera tienes que comprar la madera, o si lo haces con metal, o sea, es diferente comprar que de alguna manera reutilizar materiales que serían, terminan en el océano, cosas así. Las esculturas viajarán por todo el país para generar conciencia verde.